Bien, a esta hora Carabineros entrega el balance final del retorno de vehículos a Santiago tras el último fin de semana de febrero. Escuchamos. Sábado y domingo, y la proyección se cumplió casi el 100% porque efectivamente llegaron 297.500 vehículos a la región metropolitana por las cinco arterias que convergen a esta. Dentro de esto, obviamente nosotros como Carabineros instalamos personal de servicio de tránsito a nivel nacional y en especial en las rutas principales que convergen a la región metropolitana, lo cual nos ayudó y obviamente con la cooperación de los conductores y que ellos hayan programado bien sus viajes, sus traslados, a una disminución de accidentes de tránsito, de personas lesionadas y de personas fallecidas. Si bien es cierto, tenemos que lamentar que existieron 492 accidentes de tránsito. Sí, también es bueno señalar que de estos 492 tenemos una baja de un 33% de vehículos que fueron producto o participaron en algún accidente de tránsito. Como asimismo también hay una baja de lo que son los lesionados, tenemos 397 personas lesionadas en diferentes accidentes de tránsito y lamentablemente también tenemos 17 personas fallecidas durante el periodo que ya les señalo, que si bien es cierto es una noticia lamentable, pero también tenemos que señalar de que estadísticamente tenemos un 6% de personas fallecidas en el igual periodo de estudio del año pasado. Un elemento importante respecto a la fiscalización, las cifras por infracciones de velocidad y también por conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. Claro, mire, nosotros en este fin de semana hicimos hincapié en lo que son los controles vehiculares. De estos controles vehiculares se realizaron más de 90.000 controles vehiculares a nivel nacional. Se realizaron 18.000 alcotest, de los cuales dentro de esa fiscalización del estado etílico de las personas se logró la detención casi de 321 personas que conducían o bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se cursaron más de 3.000 infracciones al tránsito relativas a lo que es el no uso del cinturón de seguridad, no estar atento a las condiciones del tránsito y el no uso del sistema de retención infantil, lo cual nos conlleva también obviamente a que todo este análisis que se hace, toda esta estadística, si bien es cierto, en algunos aspectos es lamentable porque tenemos que dar a conocer que hubo personas fallecidas, también es una estadística también que si se hace una comparación con el año pasado es positiva en el sentido de que hubo menos accidentes de tránsito, hubo menos personas fallecidas, hubo menos lesionados. Y se entiende de que tanto Carabineros como la ciudadanía han entendido el concepto de una corresponsabilidad en este actuar del uso de las vías públicas. ¿Se espera que regrese más gente o ya regresaron todos? Miren, el análisis señala de que ya debería estar el grueso de las personas que residen en la capital en sus domicilios, preparando obviamente todo el quehacer. Acuérdense que ya el 1 de marzo ya empieza lo que es el periodo escolar. Y ya después tenemos el denominado super lunes, que sería el lunes 6, pero las personas ya también entran a sus labores, tienen que organizar su cuento en el sentido de su trabajo, de las últimas compras de los útiles escolares, de para sus niños, y entendiendo también de que a lo mejor podría haber un delta, unas personas que lleguen dentro de la semana, entendiéndose que por la situación que se ha visto afectada a la región metropolitana en el sentido de cortes de agua, Y que no hubo clase el día de hoy, que no hubo inicio de clase en algunos lugares que estaba dispuesto para ello el día de hoy, tampoco eso también ayuda a que a lo mejor ciertas personas hayan tomado la decisión de llegar durante el día de hoy o durante la semana. Okay, muchas gracias. ¿Cuál es su cargo? Mi nombre es comandante Juan Rodríguez Huerta, teniente subprefecto de los servicios de la prefectura Tránsito y Carretera. Bien, ahí teníamos el reporte, el balance final de Carabineros respecto a este fin de semana de retorno después de las vacaciones, último fin de semana de febrero. 17 muertos y 492 accidentes de tránsito ha sido el último saldo que ha entregado ahí Carabineros en este retorno masivo a la capital cuando ya finaliza el periodo de vacaciones, pero no el periodo de verano, ojo con eso.